Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Thank you. Excellent. Perfect. And the rest of you, how are you doing? How are you doing today, Fernando? I'm fine, teacher. That's fine, terrific. And you? I'm doing well, thank you for asking. Have you finished the platform? Yes. Excellent, did you get the certificate? Sí, yo creo que lo cargué, no me acuerdo. Es que como lo tengo en la computadora, pero creo que sí lo guardé en una carpeta. Ok, that's perfect. Sí. Sí, guárdenlo siempre en una carpeta y tengan otro como otra en varios lugares, no vaya a ser de repente. Sí, los tengo en la copia de seguridad en la nube y en una carpeta, lo ando aquí en el teléfono. That's nice, perfect. Sí, porque de repente hay gente que solo lo guarda en la USB, se la formatean y adiós, certificado. Ajá. ¿Sabes? Sí, mejor tenerlo seguro. Sí, claro. ¿Y los demás qué tal? ¿Cómo van? Yo ya terminé, teacher. La forma también, teacher. Ok, excellent. ¿Y los papeles ya los empezaron a solicitar? Sí, mañana creo que voy a enviarlos, primero Dios. Ok, perfecto. Mañana envío el correo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm fine. That's nice. Okay, so I think that today we're going to finish the section number 5. And probably we will start the review if we have time. Okay, so yesterday we were practicing this conversation. La leímos, ¿verdad? Practicamos algunas frases, but we didn't practice in groups. So we're going to start by repeating, just for practicing pronunciation a little bit more. So let's repeat this. Vamos a repetir la conversación y a dar un poquito de chance a los demás compañeros que se nos unan. Creo que solo hay 10, ni la mitad. Okay, vamos a empezar. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, let's practice tomorrow. Okay, good. So, do you have any question? ¿O sienten que ya está fácil la conversación como para que practiquen? Volunteers, veamos volunteers. No los voy a poner en grupo porque todavía hay muy poquitos y si entra alguien va a ver que no hay nadie. Okay, volunteers. Mi teacher. Okay, veo a Estela. ¿Y quién quiere practicar con Estela? Mi teacher. Mi teacher. Okay, Fernando. Fernando, Estela o Lizeth. Ok, vamos a darle Fernando. Primero. Ok, Fernando y Estela, luego Lizeth. Okay.
que inicie. Yeah, Stella can start. Thank you. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, excellent job. Thank you so much. Now let's listen to Lisette. And who wants to practice with Lisette? And me. A ver, ¿quién dijo me? Dina. Okay, perfect. You can start, Lisette. Oh, look. There is a talent contest on Saturday, Alexander. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you come too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent job. You did it nice. Very well done. Thank you so much. Thank you, teacher. Thanks, teacher. You have improved a lot. Excelente. Están haciendo un excelente trabajo. Do we have two more? Only two more, and then we continue. Gracias a usted. Estamos haciendo un excelente trabajo. Gracias, teacher. Han mejorado mucho. De verdad, es un gusto trabajar con ustedes. Gracias, teacher. Y si decimos mal una palabrita todavía, no dice. Sí, sí, no. Ahorita han dicho todo bien. Todo bien. Gracias. Thank you, igual, eso siempre, miren, que no les dé pena practicar. Pues ahorita, bueno, cuando estamos en grupo y entro por ahí, les digo alguna que otra palabrita que hay que reforzar. Ahorita no escuché ninguna, pero siempre, siempre, siempre tomen a bien. No es por molestar, ¿verdad? Ni por nada que se les refuerza alguna palabrita, ¿verdad? En la pronunciación, es para que aprendan bien. Sí, y eso es importante, que cada vez que... Dáselo a mamá, que lo limpie. Es por, ¿verdad? Dale esa comida, por mamá. Mejorar cada vez que se les corrija igual, ¿verdad? Es con ese fin. Y si usted no participa, si no lo escucho participar, no hay forma de ayudarles. So, that's nice that you participate a lot. Ustedes participan, son un buen grupo. Hay a veces que hay toca estar, participen. Voluntarios y nadie, entonces cuesta bastante, pero a ustedes eso les ayuda un montón, que son bien participativos y a veces los escucho que hasta ustedes entre compañeros se ayudan y lo toman a bien. Okay, so vamos a continuar entonces. Okay, ayer decíamos que el auxiliar can lo usamos para... En este caso lo vamos a estar utilizando nada más para hablar de habilidades, ¿verdad? Cosas que somos capaces de hacer o cosas que no podemos hacer, habilidades que no tenemos. Pero ahí les explicaba que sirve para otras cosas, ¿verdad? Como para pedir permiso, como para expresar posibilidad. Pero en este caso nos vamos a enfocar en utilizarlo para habilidad. Ayer les explicaba que la forma de hacer oraciones es, básicamente va primero el sujeto, luego el auxiliar. Si es afirmativo, vamos a usar can. Si es negativo, es can't. Vamos a hacer un poco más larguita la N en la pronunciación. Luego el verbo principal y luego un complement. Si es una yes, no question, vamos a poner primero el auxiliar. Este mouse es bien sensible. Nomás lo empujo, me mueve la presentación. Ok, so, si es una question, vamos a poner el auxiliar primero. Y es el mismo para todos los sujetos. Ahí sí que no hay ningún cambio, no hay dónde perderse. Primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo.
puede haber complemento después del verbo. No siempre hay. Al final, el question mark. Y luego, acuérdense, para yes, answer, yes, sujeto y el auxiliary. Si es negative, no, el sujeto y luego el auxiliary en negativo. Esa es la forma de contestar una yes, no question. Y también tenemos lo que son las WH questions. La estructura, como les decía ayer, es similar. Por ejemplo, va aquí, decíamos en la yes, no question, auxiliar, sujeto, verbo. Es lo mismo que ven aquí, auxiliar, sujeto, verbo. Solo que antes lleva la WH word. El what, el who, lo que quieran preguntar, dependiendo de eso va la WH word. Y estas no podemos contestar con sí o con no, ¿verdad? Sino que damos información. Tenemos el ejemplo acá, what can I do? ¿Qué puedo hacer yo? Tú puedes cantar, you can sing. Tenemos la pregunta con who. Who, sabemos que significa quién. ¿Qué hizo? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Philip can. Philip puede. And then you can add more information. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Está claro o quieren que hagamos más ejemplos con alguna en específico? No questions? No, teacher. Okay. Then we have this exercise. So, if we can complete the sentences by looking at the drawing. In this, you see? Do you see the picture? And it says, I can't draw. That is negative. Yes. What about the number two? What do you think? I can fix cards. Affirmative, right? I can fix cards. In number three? I can sing. Excellent. I can't sing. Muy bien, hicieron larguita la N para ser negative. Excellent. Okay. In number four? I can't skate at all. Okay, negative. I can't ice skate at all. What about number five? I can play the piano. All right. And number six? I can act. Excellent. Now, let us look at the activities. Let's pronounce this. Let's repeat. Cook. Dance. Drive a car. Play chess. Play the piano. Snowboard. Speak two languages. Swim. Tell good jokes. Upload photos. Okay, do you have any question about this vocabulary? Number? Places? Sorry? Number four, places? Number? Four. Okay, I heard number four. Escuché number four, play chess. El chess es ajedrez. Ajá, entonces el cuatro sería jugar ajedrez. Play chess. Number six, teacher. El number six, snowboard. Es en la nieve. Es como esquiar. Snowboard es en una patineta, pero es una patineta para nieve. El esquí se usan los esquí, ¿verdad? Que es uno en cada pie. El snowboard es una patineta como las que usan aquí los niños que andan en patineta, ¿verdad? Solo que no tiene ruedas.
porque como es en nieve, solo trae unos zapatitos y ahí se amarran los pies a la patineta con esos zapatos. That is a snowboard. Teacher number 9. El 9, tell good jokes. Ok, la palabra jokes son chistes. Okay. Ajá, de ahí viene lo del joker. El joker es el bromista. La palabra jokes son los chistes. So, la número 9 sería decir buenos chistes. Tell good jokes. Sí. En la número 10, ok, la número 10, upload, se le dice a ¿cómo es? Subir fotos. Cuando usted sube fotos al Facebook, upload photos to Facebook o a la nube. Ajá. Cargar o subir, ajá, upload. Es el otro, descargar, se dice download. So, upload and download. Any other question? Okay, by looking at those activities, can you write affirmative and negative statements about it? Ok, les voy a dar un tiempo para que vean las actividades y hagan por lo menos dos oraciones afirmativas y dos negativas. Por ejemplo, yo podría decir, I can cook and I can swim. I can play chess and I can tell good jokes. Okay, volunteer to share the sentences. Me teacher. Okay, go ahead. Thank you. I can cook and I can dance. I can't drive a car and I can't play the piano. Okay, excellent sentences. Good job. Any other volunteer? Mi teacher. Ok. Pero solo una le voy a decir. That's nice. I can cook lasagna in my house. Excellent. Lasagna is delicious. Excellent job. Another volunteer? Mi teacher. Ok. Dígala, Fernando, pues la digo yo. Ah, ok. Este... sería, I can't play soccer, I can't snowboard. Okay, excellent, Fernando. Next volunteer. Thanks. Me, teacher. Yeah? I can't cook and I can't drink. I can't play the piano. Okay, excellent job. Do we have another volunteer? Me, teacher. Okay. I can cook pupusas. I can dance. I can drive a car. I can play the piano. I can play chess. Play chess.
play chess. Okay, there you go. Excellent. Thank you so much. Any other volunteer? Me, teacher? Yes? Yes. I can dance salsa. I can swim. Okay, excellent job. Thank you so much. Okay, another? No more volunteer? Okay, so we're going to move to the next exercise. Nos vamos a mover a este ejercicio. Ay, Dios, ¿dónde está? Okay, this one. Now answer the questions and write short answers. Use your own information. Lo que pueden hacer es solo escribir los números y la respuesta. Can you speak English very well? Can you speak Spanish? Can you ride a bike? Let's practice pronunciation too. Let's repeat. Number one, can you speak English well? Can you speak English well? Can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Do you like sports? Do you like sports? Are you a good student? Do you like your English class? Do you like your English class? Yes, of course. Excellent. Ya de un solo. Okay. Can you play a music in, a musical instrument? Can you play a musical instrument? Do you ever go ice skating? Do you ever go ice skating? Do you ever play basketball? Do you ever play basketball? Can you download a video? Can you download a video? Okay, to answer these questions, acuérdense lo que les mencionaba ayer, ¿verdad? Cuando son yes, no questions, we can answer using the same auxiliary. Por ejemplo, si les pregunta, can you speak English well? You can say, yes, I can. Can you speak Spanish? Yes, I can. Y pueden hacer un poco más larga la respuesta. You can say, yes, I can speak Spanish. Can you ride a bike? No, I can't ride a bike. Do you like sports? Yes. Yes, I do. O puede contestar, yes, I like sports. Yes, I like sports. No es necesario que siempre va a ir metiendo el mismo. So aquí puede decir, do you like sports? Yes, I do. Oh, yes, I like sports. Mm-hmm. Are you a good student? Si la preguntas, are you a good student? ¿Cómo contestarían? Yes, of course. Yes, I am a good student. Oh, you can say, of course, I am a good student. Okay, so van a ir contestando siempre con aquí si leemos el verbo to be, yes, or of course, I am a good student. Do you like your English class? Ya me contestaron. Excellent. Can you play a musical instrument? No, I can't. Or yes, I can. I can play the guitar, for example. So, tienen que ir jugando ahí con las respuestas. Según el ejercicio era para que escriban, ¿verdad? La respuesta. Si se sienten cómodos practicarlas de una vez, los pongo en grupo para que se hagan las preguntas y respondan con su propia información. Ok, so, ¿le pueden tomar una fotito o un screenshot a las preguntas? Y los voy a poner en práctica para que se hagan las preguntas. So you can ask, Sarai, do you like sport? Emma, do you like your English class? Lizette, are you a good student? Y así. Se van a ir haciendo las preguntas entre ustedes. Eso es lo que vamos a hacer como práctica grupal. Así es que lo voy a poner en grupo para que practiquen un poco entre ustedes. Otro grupo voy a hacer nada más. Ok. Here we go.
Ok, comience el reset si quiere, después Estela, luego Dina y por último yo. Sí, luego la pregunta. Luego la pregunta. Estela. Ok, Estela, can you ride a bike? No, I cannot. Ok. Gerardo? Yes. Do you like your English class? Yes, I do. Ok, voy yo. Dina. Ok. Can you play a music instrument? Yes, I can. You play a music instrument. A musical instrument. Lisette. Do you ever go ice skating? No, I can't. Okay. Pero una duda, la respuesta larga era no, I can go ice skating, ¿verdad? Sí. ¿Me corrigen? Ok. Sí, está bien. Ahí ya lo corregí. Ok. Voy con, ahora de regreso, voy con Gerardo. Do you like sports? Yes, I like the sport. Para Estela. Para Estela. Estela. Do you ever play basketball? No, I don't not. Oh, no, I can't. I can't. No, porque estamos poniendo. Porque estamos poniendo. Estamos haciendo el apoyo. Sí. Ok. Bruno, can you play a musical instrument? No, I can't. Ahora Bruno le hace la pregunta a Saraí, creo. Ok. No, sería para Araceli, porque... Ah, bye. Araceli, bye. Do you ever go ice skating? ¿Cómo? Do you ever go ice skating? Es la 8. Ah, ok. No, no, I do. I don't, sería. I don't, perdón. No, I don't. Ahora usted. Vaya, ahora le pregunto yo a Edgar, ¿verdad? O a Ana. A Ana, ¿verdad? Sí, a mí. Vaya. Do you like sport? Yes, I do. Ahora para Edgar. Can you download a video? Yes, I can. Okay. Ahora de nuevo. Sí, Edgar, hace la pregunta. Sarai. Do you ever go ice skating, Miss Sarai? No, I don't know. Okay, la pregunta sería para Ana Bruno. O para Bruno. No, para Bruno. Ah, Bruno. Okay. Do you ever play basketball, Bruno? Yes, I do. Me pregunto yo. Sí. Do you like your English class? Yes, I like my English class. Ahora usted le hace la pregunta a mí. Oh, sí, perdón. Vale, ahorita un correcto. Can you speak Spanish? Yes, I can. Can you play a
musical instrument, Edgar? No, I can't. Okay. But I like it. Okay. Ahora usted le hace la pregunta. A mí. Can you cook a pupusas, Miss Araceli? Yes, yes, I can. Okay. Vaya, ahora yo le voy a preguntar a Bruno. ¿Es Saraí? ¿O no? ¿A Saraí? Ajá. Vaya. Sí, porque... Are you a good student? No sé cómo decir, depende. Sí. Maybe. Good. Okay. Do you ever go ice skating, Fernando? Sí. Do you ever go ice skating? ¿Qué era? ¿Qué significaba esa palabra? Que creo que la mencionaron, pero no, no recuerdo. Es a patinar en hielo, no sé. Ice es hielo, ¿eh? Es a patinar con hielo. No, I don't. Ice skating. Ahora sí, pregúntenme. Sí. Can you speak Spanish, Diana? Yes, I can speak Spanish. Okay. Can you play a musical instrument, Emma? Okay, I see you're here again. I heard you were practicing and doing a very good job. Solo escuché un par de, quiero ver. Sí, la única palabra que escuché en algunas ocasiones que estábamos era
esta. Okay. Let's pronounce it. It's musical, como con you. Musical. Musical instrument. Musical instrument. That's correct. Musical instrument. Musical instrument. An instrument. Okay. All right. So let's continue. Now, there are some, this is good to know it because of vocabulary. Eso es bueno practicarlo por vocabulario, por pronunciación. So here we have some activities, some abilities and talents. So talking about abilities and talents, we can mention this list and probably we can find some new ones. Let's repeat. Bake a cake. Bake a cake. Download a video. Download a video. Do yoga. Do yoga. Fix a car. Fix a car. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Snowboard. Tell good jokes. Upload photos. Write poems. Do you have any question about this vocabulary? Write a horse significa horse es caballo, ¿verdad? No. Yes, horse is caballo. Chess es damas. Ajá, play chess es como jugar damas ajedrez. O jugar ajedrez, creo que es. Ajá, jugar ajedrez, play chess. Ride a horse. Es como montar a caballo. Montar a caballo. Este verbo lo utilizamos cuando la palabra sea montar. Podemos decir montar a caballo, ride a horse. Montar bicicleta, ride a bicycle. Motocicleta, ride a motorcycle. What is snowboard? Snowboarding es un deporte en la nieve, que es como aquí en los niños que andan con patineta. Que acá es en rueda, vea, porque, vea. Pero en la nieve es la misma patineta, solo que sin rueda. Y en vez de las ruedas trae unos como botines. Y entonces ya se meten los piecitos en los botines y ahí quedan fijos a la patineta y ya. Y ya se deslizan por la nieve. That is snowboard. Okay. Tell good joke. Contar buenos chistes. Exacto, contar buenos chistes. Ok, gracias. Ok, very good. Do yoga, me imagino que es yoga. Hacer yoga, practicar yoga, do yoga. Uh-huh. Y el bake a cake, hacer pastel o algo así. Ajá, la palabra bake, esto se refiere a hornear. Hornear un pastel, bake a cake. Hornear un pavo, bake a turkey. I can't bake a turkey. I have never done that. Okay, so that is bake, hornear. Okay, any other question? No more questions? And this is... Sing English song es cantar canciones en inglés. Yes, cantar canciones en inglés. Mm-hmm. And we have that vocabulary as part of the platform. Eso lo tenemos como en la plataforma y se les dice que pueden dividir estos talentos en un mapa así como este y poner cuáles son musicales o artísticos. De esta lista, ¿cuáles clasificarían en musical o artistic? Play the violin. Write poems. English song. Sing English song. Write poems. Write poems. Okay. Then we can move on. Athletics.
Do yoga. Do yoga. Do yoga. Play chess. Play chess. A horse. Ride a horse. Ride a horse. Snowboard. Okay. Technical or mechanical? Fix a car. Fix a car. Fix a car. Download a video. Download a video. Ajá. Ese también es un talento técnico. Download a video. Upload photos. Upload photos también. And other, we have bake a cake. Do yoga. And tell good jokes. Do yoga. Tell good jokes. Y eso sería. That's it. Y para finalizar, hay una lectura, ¿verdad? Que es la que tienen en la plataforma, que es Rates the US. Ustedes hacen la lectura, el ejercicio, y con eso concluyen la sección. Ok, so, vamos a empezar el review ahora. Ya terminamos la sección 5. So, vamos a empezar el review. Son varios temas. Me han dado varios temas. So, vamos a irlos cubriendo desde ahora para que nos abunde mañana. So, in this review, the first thing that lo que vieron en la sección 1, en la sección 2 no hemos hecho verb to be, pero es importante que lo hagan repaso. Algunas personas me decían, mire, pero es que el examen era más como de la sección 1, ¿verdad? Y sí, es cierto, tenía más que ver con el módulo 1, lo que estudiaron el mes pasado. Pero igual, hacíamos una diferencia, como les decía al principio, el verbo to be es parte del presente simple. El presente simple lo dividimos en dos formas. El presente simple con el verb to be tiene su estructura. Y el presente simple con los demás verbos también tiene su estructura. Y también tienen diferentes usos. We have a chart here. Aquí tengo este chart. Este, pues, es lo del repaso. Yo ya lo empecé. Mañana espero terminar esta presentación. Siempre recuerden, el que la quiera para tenerlo ahí para repasar como material de apoyo adicional, con gusto se las envío. Nada más que no las puedo enviar al grupo porque no lo tenemos permitido. Igual en administración a veces se nos quejan de que les topamos los celulares con fotos, con archivos, porque por eso no les gusta que mandemos los grupos ahí, porque ahí está toda la gente de administración y de repente ya tienen topado de archivos sus teléfonos ellos, ¿verdad? Entonces por eso no lo mandamos al grupo. Si alguien las quiere, yo con gusto se las mando, solo que escríbanme a mí personalmente, porque no las puedo subir al grupo. Para mí incluso sería más fácil subirla al grupo y ahí el que la quiera la descargue, ¿verdad? Pero yo con gusto lo hago individualmente con quien me escriba, ¿verdad? Yo se las mando sin problema. Y ahí ustedes la pueden guardar en su teléfono, en su computadora. Hay gente que las imprime. Yo personalmente soy de esa vieja escuela que a mí me gusta tener todo impreso. No me gusta leer artículos o archivos en la computadora. No soy de esa era. Okay, so. Aquí tenemos el verbo to be. ¿Para qué lo usamos? A veces es importante saber cuándo voy a usar el verbo to be. We use to be in present to talk about names, para hablar de nombres, professions, nationalities, age, feelings, marital status. ¿Está claro esto? Yes, teacher. Okay, perfect. Mm-hmm. Y aquí tenemos algunas oraciones. I am Frank. Estamos hablando de nombre. Profession. I am an architect. Nacionalidades. I am from London. I am English. Age. La edad. ¿A dónde dice la edad? Age. No tengo edad aquí, no tengo ejemplo con edad. Okay. Feelings, sentimientos, ¿cómo me siento? I'm not happy. I am not happy.
para hablar de su estado marital. I am not single. Él no es soltero, dice. I am not single. Si él es casado, él diría, I am married. I am married. To talk about preferences también, para hablar de sus preferencias. My favorite sports are tennis and golf. Okay. Professions, again, my brother is a dentist and my sister is a secretary. Y aquí tenemos pues un repaso, un breve repaso como de la forma completa. I am, he is, she is, it is, you are, and we are. ¿Cómo lo vamos conjugando? El verbo to be, recuerden, son tres formas. Am, is, are. Significa lo mismo, ser o estar. Solo va a cambiar la conjugación. Para I, vamos a usar am. He, she, it, vamos a usar is. You, we, and they, we use are. No me salió el they, está incompleto. Ok, short forms, tenemos las formas cortas. Y aquí algunos ejemplos, right? I am Sarah, and he is Jake. John is retired, and he's in the bedroom. She is very young, she's only 12. It's 2 in the morning, it's very cold. You're from Italy, you're Italian. The cars are in the garage, Jim and I are classmates. That's about the verb be. Y luego tenemos el presente simple con todos los otros demás verbos que no sean ser o estar. ¿Para qué lo utilizamos? Para hablar de hábitos, costumbres. Por ejemplo, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Para cosas que son realidades en el presente. He works on Wall Street. She's 60 years old. We live in New York, etc. Igual. General facts and truths. Este es el presente simple en general. The earth is not flat. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Okay, son facts in general, realidades, ¿verdad? También para cosas como a futuro, para timetable schedules, para hablar de horarios, actividades que están agendadas. Por ejemplo, my train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. Es algo que está agendado, está atado a un horario. En ese caso también es simple present. We fly to Paris on Monday. Volaremos a París el lunes. Eso es algo que está calendarizado. Classes begin next week. Okay. Teacher, y schedule es el mismo calendario. Porque se lo he escuchado en alemán. Sí. Es eso, that's it. Y aquí tenemos como las, en el presente simple con el to be y el presente simple con otros verbos, que básicamente lo que hemos cubierto en lo que es módulo 1 y módulo 2, ¿verdad? La forma de utilizar con el verbo to be en oraciones afirmativas, ¿ok? La estructura sujeto y luego vamos a conjugar en to am, is, are y luego el complemento o predicado, ¿verdad? Con los otros verbos de sujeto, el verbo, el objeto, etcétera. Y aquí con el verbo hacíamos una excepción cuando es en tercera persona, ¿verdad? Que si es una oración afirmativa con el verbo en tercera persona, entonces empezamos a hacer el cambio de la S, ES, etcétera. Ok. So, y pues el objeto o complemento. Luego, cuando hacemos oraciones negativas con el verbo to be, la estructura que seguimos es sujeto más el am, is, are, y luego usamos not y el complement. Con los otros verbos es sujeto y vamos usando el auxiliar don't o doesn't, yes, dependiendo, ¿verdad?, de el sujeto. Don't para I, we, you, they, y doesn't para he, she, it, que es la tercera persona en singular.
luego el verbo, y aquí ya no le hacíamos ningún cambio al verbo, ¿verdad? S, nada de eso. And then the complement or the object. Cuando es una yes, no question, decíamos primero el am, is, are, verbo to be. Luego sujeto y complemento. Con los demás usábamos el auxiliar do o el does al principio de la pregunta, siempre dependiendo de el sujeto, que es lo que va a continuación, sujeto. Luego el verbo sin alteración, sin cambio, y luego el complemento y al final el question mark. Ok. Después de esto estaba este ejercicio, que lo podemos empezar ahora. Sé que no lo vamos a terminar por el tiempo, pero por lo menos la primera parte la vamos a hacer. En el cuaderno solo vayan escribiendo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a la par pónganle la respuesta. Por ejemplo, en el number 1 vamos a hacer el 1 together. Leemos aquí lo que está en negrito, lo leemos completo. Y luego vamos a decidir si A, B o C es lo que complementa esta parte con los tres puntitos. My brother, his favorite TV program every evening. Sería watching. Watch. A, B o C. B. B. Are you sure it's B? A. Alguien dice A, alguien dice B. A ver, lo que dicen A, ¿por qué sería A? Pon S, watches. Que es tercera persona. ¿Por qué tercera persona? Porque es tercera persona, oración afirmativa, y en ese caso el verbo lleva S o ¿verdad? Son las alteraciones que tenemos que hacer en este caso. So, entonces, excelente respuesta. Número uno, respuesta es la A. Entonces te escriben en el cuaderno, number one, A. Y así van a ser number two, three, four, five. No sé si quieren que los ponga en grupo un ratito para que empiecen a discutir por qué es la respuesta así, esa, o lo van a hacer individual. Grupo está bien para que mal ya. Y hacemos más. Ok, tal vez avanzan más en grupo. Dice, ok, tómenle una captura y lo voy a poner en grupo. Para que vean y analicen la oración completa y digan, yo creo que es tal respuesta por tal y tal cosa. Y ahí nos complementamos y hacemos un review. Voy a, creo que a quitar esto para acá. Hoy sí ven completo, ¿verdad? Yes. Ok, take the picture and I'm going to the sections. Okay. Let's get in groups to start this. Un has.
que está hablando de hermano de él. La A también. Está hablando de él. Ajá. Sí, porque es, tiene un hermano. Ajá. But he doesn't. Dice, mi amigo tiene un hermano. ¿Cuál? La 4. Ah, sí, sí. Sí. Es la ave. Dice que no tiene un hermano. Y no tiene un hermano. Ok. Number 5. 5 sería en quizás. Sí, sí, eso es. No sé. Tengo mi duda. La 6 es la A. Hola, no la. Quiero. Es la A. Where are you from? Es como lo llamamos, pero no es como lo llamamos. Is. Sí, is. Y I live in Rio de Janeiro. Como grupo en el mejor, por ejemplo, ¿por qué no pensamos en eso? Y se toca decir a la mejor, me parece simple. Pienso que es sencillo. Entonces, yo debo decir. ¿Verdad? ¿Cuál es el dijo. Okay, so everybody's here again. Creo que avanzaron un poco. Bueno, esa es la primera parte. Son 16 preguntas. Mañana vamos a seguir y vamos a revisar las respuestas. So, y voy a terminar la presentación. Ahorita solo empecé con lo del present simple. Mañana vamos a incluir los frequency adverbs. Me dijeron presente simple, frequency adverbs. Y creo que me dijeron la hora. So, mañana voy a incluir esas otras partes y nomás tenga lista la, y terminada la presentación, se las envío. Ya tengo un par por ahí que veo que la pidieron, so, mañana ya tengo ya el mensaje ahí por adelantado. Mañana se las envío, ¿ok? Ok, teacher. Okay, so see you tomorrow. Sleep well. Okay, bye. Good night. Good night. Bye. See you. Bye. See you. Bye.